Heider, gracias a Dios, está estable, ha ido evolucionando bien, gracias al Señor, lo tienen con medicamento. Estamos a la espera de unos chequeos médicos para que los doctores determinen si le hacen la cirugía mañana en las horas de la mañana. Todo depende de los exámenes que le van a realizar para mirar cómo ha ido evolucionando lo de la arteria y lo del pulmón y ahí proceder a hacerle la cirugía. Pues muy agradecidos con las personas que se nos han unido a estas donaciones. Seguimos a la espera de que ya el día 4 de febrero venga el bus a recoger las donaciones que se van a hacer acá en la ciudad de Barranca. Y pues eso es lo que sé hasta el momento que me ha comunicado la mamá del joven.